Hola y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión nos encontramos visitando una iglesia medieval con un pequeño cementerio. A este olvidado lugar de culto se le suma una imponente casona datada del siglo XVII y varias edificaciones que aún guardan interesantes detalles. Te invitamos a vivirlo en primera persona con nosotros. Como podéis ver, lo primero que nos encontramos es la iglesia dedicada a San Pedro. Iglesia medieval de una sola planta y miraremos qué hay dentro. Primero que vamos a visitar es la iglesia. Como les dije, está dedicado al apóstol Pedro. No hay fechas, está abierta y ahora miraremos por dentro cómo está. Vale, pues empezando por la iglesia, vemos que es muy antigua. Mirad los arcos, los bancos de piedra. Suponemos que ahí se sentaba la gente a oír la misa. En estas hendiduras, que igualmente aquí iban los santos. Mirad el suelo, es piedra pura. Imaginad los años que tiene esto. Ahí probablemente se ponían los candiles, porque como podéis ver, aquí la luz eléctrica nunca llegó. Este es lo que les decía de donde se ponían los candiles. Hemos encontrado estas especies de piedra con unos grabados que están como desdibujados ya. Interesante. Y el altar de esta iglesia. Como veis, es una iglesia muy rudimentaria, época medieval. La mesa del altar, una pequeña ventanita, disculpa la luz. Aún vemos los grabados de las columnas. Y la piedra que conforma el altar. Una vista general de la iglesia. Continuamos a ver qué podemos mostrar. Bueno, una vez visitada la iglesia, aquí tenemos la parte posterior que suponemos que haya un cementerio. Vamos a verlo. Bueno, como podéis ver, igualmente la maleza ha cubierto todo el terreno. No se ve si hay tumbas, pero sí que queda esta tumba rudimentaria. Esto es un nicho. Aquí vemos
como veis, está todo completamente vacío, pero es un nicho de los habitantes que murieron aquí. Continuamos. Que muy sencilla, pero tan bonita. Bonita porque es increíble que una cosa que tenga tantos siglos haya llegado a estar de pie todavía. Y ahora seguiremos por aquí. Como podéis ver, las construcciones, todas de piedras típicas de la época. Estamos hablando de un sitio que tiene muchos siglos de construido. Ahora miraremos si podemos entrar y documentaremos hasta donde podamos. Acompáñanos. Aquí nos encontramos otro sitio que pertenece a este complejo. Vista. Como he dicho, esto tiene una antigüedad de muchos siglos. Es increíble que todavía esté en pie sin ningún tipo de cuidado ni preservación. Y ahora intentaremos entrar por aquí, por esta puerta. Se conservan todavía las puertas originales. No tiene ninguna fecha, pero leyendo en la historia sabemos el tiempo que tiene. Como veis, el techo completamente colapsado, está toda la runa por aquí. Intentar pasar hasta aquí. Aquí tenemos lo que parece una bota de vino donde se almacenaba vino, muy antiguo. Entrando por aquí es una locura. Encontramos las bodegas. Mirad, qué barricas más grandes. Esto es un verdadero tesoro. Disfrutadlo mucho. Realmente cosas como estas ya no se encuentran. Muy bonito, muy bonito. Enormes. Aquí hay otro agujero que supuestamente a lo mejor servía también de almacén de algún líquido. Las bodegas, muy bonitas. Pues continuamos. Los comederos. Mira los horcones donde colgaban a lo mejor los aperos de labranza, de los caballos. Todo muy rudimentario, perdón. Una gran viga de madera. Y esto que probablemente sería un pozo. Y está completamente tapiado.
pues continuamos, ¿eh? Mirad, restos también de otra cocina que ya vamos notando la modernidad. Intentaremos subir por esta escalera hasta donde podamos, porque mirad qué mala está. Subimos por estas escaleras ahora. Golondrinas que han entrado, esta es la parte de arriba. A ver si se enfoca un poco. Aún conservan algunos mueblecitos. Una especie de fuente. Y todo muy bonito. Increíble. Increíble. Que nos hemos encontrado. Esta es una caneleta que seguramente venía del tejado para aprovechar lo que era el agua de lluvia. Mirad, venía como un mueblecito y aquí recogían el agua. Muy original. Las ventanas con su banquito. Pequeño mueble. Mirad cómo está todo. Por ahí no se puede pasar. Aquí tenemos otro pozo, una madera. Aquí otra ala. Aquí tenemos otra ala de la casa. Mucho cuidado, intentaremos bajar. Lavadero. Este es un sitio que vamos descubriendo con ustedes. Nada, aquí no hay nada. Y tiene esta otra bodega o almacenaje. Mirad. Algunos objetos muy antiguos ya dejados por sus moradores. Otro comedero. Es una verdadera reliquia encontrarse una cosa así. Más zapatos. Mirad cómo hay zapatos. Zapatos cómodos, antiguos, de personas trabajadoras que vivieron aquí. Seguimos porque esto es un laberinto. Esto es una escalera que no tiene salida. A lo mejor la han usado de refuerzo. Y bueno, este sería una especie de cobertizo, una antigua silla, y como veis, ha sido una casa muy grande, y es una suerte, a pesar de su estado lamentable, que se haya mantenido así. Pues continuamos. Que acabamos de visitar, la fecha que aparece, 1643, siglo XVII. Mirad, y
aquí vemos una vista por fuera de una de las casas que acabamos de mostrar. Hemos entrado por una puerta y salido por aquí. Mirad su pozo de agua. A ver, es tener en cuenta que este sitio está alejado de las fuentes de río, de agua, y recogían principalmente el agua de aljibes, de pozos. No se sabe la profundidad que tiene esto. Continuamos, como veis, todo lleno de maleza. Y ahora iremos aquí, a esta edificación que vemos. Como veis, está muy comida de maleza, un antiguo banquito. Mirad qué portalón. Y esto viene siendo como una especie de almacén. Aquí vemos una enorme puerta antigua. Vemos esto aquí, que es una especie de círculos. Si alguien sabe, por favor, para qué se usaba esto, que lo deje en los comentarios. Nos podrías ayudar mucho. Otra antigua puerta. Qué enorme es, si no se acaba. Una vista de las ventanitas, del techo. El techo se parece moderno. Seguimos. Es como una rueda. Y esto que parece un corral. Vale, pues continuamos el recorrido a ver qué más cosas nos encontramos. Mirad una cosa, hemos encontrado también esta construcción que nos es interesante mostrarla. Como podéis ver, son como unos palomares. También son muy antiguos. Supongo, bueno, antiguamente el correo muchas veces se hacía a través de palomas. Muy interesante. Como veis, poca cosa queda ya.
Poca información hay de cuándo se abandonó el lugar. Tampoco queda registro actual de sus leyendas y misterios. Solo nos resta echar riendas sueltas a nuestra imaginación y llevarnos la experiencia de haber explorado un enclave donde se han mezclado dos épocas diferentes. Y desde lo alto de esta colina, donde está este enclave, le decimos adiós. Gracias por habernos acompañado en esta aventura y los esperamos en la próxima. Si te ha gustado el fotoreportaje, dale like y suscríbete. Gracias por hacernos crecer.